Sí. Claro, no, Marito, disculpame, Marito, me tuve que retirar, sí. ¿Cómo andamos? Sí. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Sayita? Sí, te llamo más tarde, Marito, sí. El sábado te espero acá con los perros, sí. No hay ningún problema, sí. Gracias, gracias. Chao, chao, hasta luego. Bueno, ¿cómo están, queridos compañeros? Hoy no puede. ¿Eh? ¿Qué te pasa, Carlos? ¿Qué dice el intendente? ¿Por qué? Hoy viniste bien. Hoy viniste bien. Eso que estuviste trabajando mucho el fin de semana. Bien, che. ¿Qué tal después de las elecciones? ¿Qué tal, Arturo? Bien, bien, bien. Bien. ¿Mucho laburo? No, ayer observador. Ah, observador. ¿Usted, Enrique Dávalo? Yo sí, mucho laburo. ¿Sí? Y pido un fuerte aplauso, por favor, señoras y señores. Es un momento muy importante. Si el que estamos compartiendo en este lunes aquí por Telefuturo, Polémica en el Bar, arranca de esta manera, también felicitando al candidato. Hoy podemos decir candidato a la Diputación de la República, el señor Manolo, formalmente. Sí. Venga, partido, hagamos. Discurso. Me fui a votar, ¿no? No, dice que entró al cuarto oscuro y dice tenía dos opciones. Él o él. No le quedó votar. Ella sabe que voy a votar por él. Vamos a ganar tacones. Bueno, señores, hoy vamos a estar analizando muchísimo. Vamos a estar analizando mucho lo que dejó. Bueno, sí, no, está bien. Cierto, Arturo, lo que le decís. Arturo, ¿cómo la decís? No, a él no. Lo que pasó ahí. A la autoridad. Sí, bro. Autoridad. No puede decir un movimiento, pero lo que dijo nomás. Con la autoridad no le puede decir eso. No se toca a la persona. Bueno, hablando de autoridad, bueno, vamos a hablar mucho de lo que dejó estas elecciones. Sí, vamos, y claro que sí. Hoy va a estar con nosotros un gran amigo. En cualquier momento viene. Un amigo, no sé si es amigo, la primera vez conocido. ¿Quién viene? ¿Quién es tu amigo? ¿Quién es? Buenas. ¡Santula! ¡Por fin! Te ganó, Álvaro, te ganó. ¡Correligionarios! ¡Y correligionaria! Esperamos, ¿por qué luego estás tan feliz vos, Santula? ¿Por qué? Me volvió a ver Enrique. Bienvenido a Polémica en el Bar, adelante, por favor, sí. Arturo. ¿Cómo se abrazaron ustedes? Carlos. Señorita. Buenas noches. Yo soy así con todos los invitados. No, no es una cuestión de celo, pero te digo, porque no se casan nomás ya. No, chapa, luego para ponerse celoso tampoco. Yo soy así con todos los invitados, Álvaro, sí. No, jamás. Ni con nosotros no sos así. Nosotros cuando empezamos a estar acá. Hace rato venimos cada sábado, cada lunes. No, ponele que hace 3 meses, nunca en la vida, ni siquiera cuando entró una mujer a este bar te paraste de la mano. Pero él pasó un mes. ¿Qué pasó? Un mes. Siempre le saludo. ¿Cómo te va, Yayita? Muy bien, y a ustedes, muy buenas noches. Buenas. ¿Cómo le va? Súper bien. ¿Quieren tomar algo, muchachos? No, sí. Por eso le dije, a Luz le pasa, es demasiado contento, quiere celebrar algo. Yo invito hoy la ronda, lo que elija, Yayita, por favor. Yo no dije nada, Arturo, ¿eh? ¿Qué? No, te quedaste así mirando. Yo no levanto así porque ya tengo una experiencia anterior. Parece que... ¿Qué pasó? Miro, cuando le dije a... Sí, a la... ¿No? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama la Yayita? ¡Basta! ¿Qué dijiste? Vos no te hagas, ¿eh? No me digas que te quedé termo quilombo. Un tipo como yo, pero... No. Por favor. Bueno, ¿qué vamos a tomar? ¿Qué vas a tomar? ¿Una cervecita? Una cervecita, por favor, Carlos. Claro. Sí, cerveza nomás, ya. ¿Cuál es el problema? Un cafecito también. 2 cafés, por favor, ¿sí? Yo quiero jugo de mandarina, por favor. Ahí estamos. Sí, ahora no sé cómo se va a acordar de todo lo que le pedimos, pero bueno, de igual manera. Bueno. ¿Qué dejaron las elecciones este fin de semana? Estuviste trabajando mucho, te estuve mirando y te estuve escuchando también Santula, Enrique, Carlos, uno de los compañeros. ¿Qué dejaron las elecciones partidarias de este fin de semana? Bueno, ¿a quién escuchaste? ¿A nosotros o a él? A todos los escuché. No puedes escucharla todo. ¿Qué hiciste, Sammy? ¿Por qué tenés que hablar así? ¿A nosotros o a él? ¿Y por qué estás mintiendo? Atendena, yo no sé qué es lo que le pasa a Temita ahí últimamente. Ay, ¿a quién le escuchaste? ¿A nosotros o a él? Porque estás mintiendo. No puedes escuchar a todo el mundo. Le escuché, ¿hiciste zapping? Tenía Telefuturo, estuve escuchando Monumental. Y ahora, ¿cómo no voy a escuchar Monumental si voy a ser parte del año que viene? Ahí quería llegar. ¡Qué bárbaro! Excelente trabajo, muchachos. Les quiero felicitar públicamente, los digo, porque hicieron un gran trabajo. Un equipo realmente tremendo el que estuvo trabajando y cubriendo las elecciones desde las 5 de la mañana hasta la medianoche. Y las elecciones terminaron de la manera que más o menos ya veníamos comentando y analizando nosotros. No, terminaron como deben terminar siempre. ¿En qué sentido, en un país civilizado. ¿Pero en qué sentido? Decía, ah, bueno, ¿cómo se desarrollaron las elecciones? Bien, con tranquilidad. Bien. Bueno, tu pregunta fue si terminó como veníamos hablando. Y cierto, yo coincido en que no. Terminó mucho mejor de lo que nosotros esperábamos. Sí, señor. Con las expectativas. A ver, ¿pero en qué sentido vos preguntás? Vos preguntás por las expectativas con relación a los candidatos, quiénes eran los favoritos, o que todos se agarraron de las manos, se abrazaron, como dice Carlos. Se podría llamar un quilombo. Vos sabés que no me refería a la no me refería, pero está bien lo que dice Carlos, porque tiene razón. Vos decías la encuesta, los candidatos, los favoritos. ¿Cómo? ¿O a quién ganó? Claro, y venimos hablando hace cuánto tiempo venimos hablando que va a ganar Santi Peña, que va a ganar Marito. Bueno, ganó Marito, listo. ¿Se esperaba esto o no? Pensé a lo que dijiste por el tema del fanatismo, o si quieres llamarle fundamentalismo, en un momento dado... Sí, parecía que se venía pesada la cosa. Pero de que se instaló el tema que iba a haber fraude, que iban a robar la urna, que no sé qué cuándo. Al final no pasó nada y una cuestión. El TSJE se portó de manera impecable. Con esta transmisión de resultados preliminares. Impecable. Es que no te da chance y no te da margen ni para dudar. El servicio eficiente 1000 por 1000. A las 9 de la noche esto estaba liquidado. O sea, si ganaba Santi Peña, digamos, estaba hablando totalmente de otra cosa hoy. No, porque nosotros estamos analizando... Con relación al tema de lo que se instaló antes de estas elecciones. Estamos hablando de lo que fue la jornada, y la jornada fue tranquila. El clima, se parecía que iba a llover en un momento que iba, no pasó nada tampoco. Salvo el toldo o la chapa. Sí, pero para una próxima oportunidad, a tomar las precauciones. Sí. Hay lugares muy precarios. Muy precarios. O sea, que fue una jornada tan tranquila. Y no fue precario, no puedo terminar yo mi posición. Esperando, Enrique, está hablando, déjale al señor. Yo empecé, él me interrumpió. Ah, perdón, me caí, seguí. Y vos después decime a mí, ahora señor, dale. Sí. Le cedo la palabra. Fue una jornada muy tranquila. Yo pensé que se descomponía cuando los dos salen a declararse triunfadores. El primero Sandy. Santi lo hace primero. Y los dos más o menos. Casi al mismo tiempo, salen los dos. A mitad de la tarde. Primero salió. Eso me pareció que iba a ser peligroso. Primero a rigor salió. Le da la palabra al señor, después a vos. ¿Te das cuenta? Para eso me invitan ustedes a un amigo. Enrique, espérame. Por favor, ven. ¿Vos sabés que él es así? Él no le deja hablar a la gente. Impresionante. ¿No te diste cuenta lo que es? Estaba hablando el señor, le cortaste al señor. El señor le cortó a este señor. Bueno, ¿qué pasó? Y ahora este señor le cortó otra vez. ¿Qué pasó, Enrique? Ahora sí ya terminé. ¿Señor? ¿Vos crees que yo le voy a seguir el juego terminado? Santi, esto es producto tuyo. No, que no se me... Por favor. No. Yo no espero. Quiero decir algo. Quiero a Arturo Máximo Rubín, con todo el respeto que usted se merece. Yo no sé. Quiero decir una cosa. Este señor... Mitaí atrevido. Arturo. Este señor que ustedes están viendo ahí sentado, que vino de Israel, ¿ustedes saben que viajó a Israel? Sí. ¿Les contó ya? Sí, se fue. Sí, un mes y medio se fue. Antes de trabajar conmigo, trabajó con Arturo. Ah. Fue su coordinador deportivo. No. Yo siempre dije... Yo soy un producto tuyo, Arturo. Vos también. ¿Y por qué todo él? Che, espera un poco. ¿Y por qué a mí no me apuntás? ¿También? Pero Álvaro es el chico incomprendido. Sigamos, por favor. Salud por el chico incomprendido. Veo tanta... Siento tanta felicidad en esta mesa, Dios mío. Bueno, ahora, espera un rato, por favor. Un ratitito, por favor, sí. Otra vez, por suerte llegaste ahora. Por suerte. ¿Cómo que ahora? Buenas noches, permiso para saludar. Cállate, no puedo allá al fondo. ¿Cómo te va? Hola, querido señor candidato a diputado. Ahí está. Mi querido patrón, disculpame, nada que vengo tarde. Siempre la misma historia todos los lunes. No, trabajé más esta vuelta, así que trabajé más. El que estuvo panza arriba con don Arturo. Arturo, ayer fue un domingo diferente, trabajé más que Menchi, que Oca, que Don Carlos, que ese Santi. ¿Dónde estaba laburando? Escúchame por la transfónica que estoy. Está difónica. Porque así, hacia una. Se estrelló, se fue. Hola, nene. Hola. ¿Cómo estás, churro? ¿Votaste o no? Sí, voté. Voté toda la basura que había. Yo no voté el frasco de la tinta indeleble, se cayó. Si fuiste a elegir a un candidato, a tu candidato, ¿lo elegiste o no? Y vos me elegirías como tu candidata. Claro que yo cumplí con mi deber cívico. ¿Así? Viste, Pico Brilli, y me decía, sí, Vico, ajá, supe. ¿Vos afiliás al Partido Colorado? Yo soy, yo lo que afilio con la gente. Pero te fuiste, votaste, en ese caso, por el Partido Colorado o Liberal. Yo hice el trabajo de arrear a la gente, le pedí a mi vecino que me preste su carro. Logística. Así hice logística, y ahora te digo... Sí, con Meme, Álvaro. No hay palabra mal dicha, sino mal interpretada. Pero con Meme, ¿cómo vas a decir eso? No, ¿viste que querés las cosas conmigo? No puedo. Sí, con Meme tenemos para mostrar con lo que quería decir. No se puede decir con uno equivocarse. Memes. 5 memes tenemos para mostrar que todo lo que pasó ayer estamos informando desde acá, desde Polémica en el Bar. ¿Dónde, Pico? Ahí está pasando el ubérico. Ahí está, mira cómo te meme. No, porque es raro. No, mira un poco, mira cómo te parece, ¿eh? Desde calidad y técnico los perros. Cuando se cayó el toldo. De tu colegio, ahí te Angelipa, era un clásico. Cancelá nomás las empanadas. Después vamos a ver un poquito. ¡No! Esto estaba circulando ya la semana pasada. Sí, sí. Esta jugó seguro. Ganar jugó ella. Sí o sí. Cindy Atarrago, ¿quién es? ¿Cómo hace Cindy Atarrago? Ah, pensé que era Atarrago. Miramos esto, de la cobre boté por Marito. Bueno, vaya, por favor. Esos son tus palos. Ahora llegué. Dale que hay mucho laburo, sí, adelante. Sí, y le pido disculpas por todo. Hola, no, por favor. Yo ya sé lo que quiere decir AAM. ¿Qué quiere decir? Montema. No, Julia. Volvemos al tema de las elecciones de este fin de semana. ¿Por qué ganó Marito Santula? ¿Por qué pierde Santi Peña? Se está hablando mucho hoy, esta mañana, bueno, ya desde ayer, desde aproximadamente las 6, 7 de la tarde, más o menos, que ya sabíamos cómo iba la cuestión. Venimos hablando y analizando del por qué la derrota de Santi Peña en este caso. ¿Por qué pierde Santi Peña? Yo ayer apenas terminé... bueno, una idea interesante. Pero eso dijo Peña también en la elección. Espectacular. Es mucho más profundo, Santi. Claro. Ayer, apenas terminaban las elecciones, yo decía, creo que Peña fue víctima de Cartes. Pues Peña, digamos, es un tipo que se formó, tenía un buen perfil, buen candidato, pero creo que la gente castigó en las urnas a Cartes. No es que dejó de votarle a Santi Peña. Y creo que sí tuvo errores Santi Peña ayer en su primera conferencia de prensa ayer. Además de haberse presentado solito. O en algún momento ustedes le vieron al lado de Cartes, al lado de toda su estructura. En ningún momento. Que alguien lo haya acompañado, que haya sido su soporte. Estuvo el presidente de la Junta. Pero ya después. Estuvo Aliana hasta al lado. La historia. Sí. Cuando ya se proclamaba ganador y no era ganador. Pero yo creo que perdió cuando se le preguntó, y escuchaste, Carlos, se le preguntó sobre González Daher. Y él dijo, sigo pensando lo mismo. Eso fue poco después de las 5 de la mañana. Claro. Tempranito. Sí. La primera incursión, porque el primero que aparece ayer domingo en el escenario político en la jornada es Santiago Peña. Santi Peña. Porque Marito aparece más tarde, después de las 6 de la mañana. Sí, y cuando se empieza a reportar eso desde los medios, la gente empieza a escribir y decía, me decepcionaste. No era esto lo que yo esperaba. Pero queda una pregunta, Santi. Perdón, siguiéndole al mitad. ¿Terminaste tu posición? Sí, Arturo, por favor. Muy bien. La pregunta se te lo dio con mucho respeto con relación a Marito. ¿Perdió Cartes o ganó Marito? Esto parecería ser como... ¿Se entendió lo que dijo? Sí, sí, correcto. Y ahí puedo hacer una... Sí, por favor. ¿Por qué gana la lista de senadores de Cartes? Porque si había que castigarle a Cartes. Porque funciona desde otra lógica la lista... Sí, sí tenés... A ver, Carlos, la lista funciona desde otra lógica. Es un cúmulo de pequeños votos de líderes regionales que terminan sumando a una lista sábana en particular. Es lo mismo que yo junte los votos de Perla de Vázquez, que perdió en su departamento, que junte los votos del equipo de Zacarías Girún, que perdió con Cabral en Alto Paraná, que haga una bolsa y al final la cantidad total me permite darla a él, no a Cartes, a la lista darle un número final. ¿Sabes lo que pasa, Santi? Yo no entiendo. Yo entiendo. A quien querés castigar está González Daher, a quien tenés la posibilidad de castigar. Claro, Moreno, por eso te digo, no es descabellado lo que dice Carlos. Pero, perdón, no es descabellado. Tenés una puerta acá con Castiglioni, otra puerta con Nicanor, otra puerta con Tuma. El Colorado ayer tenía un abanico. ¿Sabes qué? Un ratito nomás. Un ratito, por favor. No, pero tenía diferente. Tenía Enrique. Tenía la. Te voy a decir una cosa, Enrique. No hay caso. Pero le digo yo. Bueno, adelante, por favor, sí. Mitaí, cállate. Por favor. Es probable que cuando... Arturo, no le vaya a hablar así a Enrique, si no me voy a ir. ¿A dónde quiero ver? ¿Y sabes qué? La última vez que le hablas a Arturo así. Nos vamos todos, señora. Che. Terrible. Bueno, no, ahora, ¿sabes lo que está diciendo, Carlos? Que se va a sumar y se va a ver la diferencia. No sacó los 200.000 votos, pues dijeron que iba a ser el más votado, por ejemplo. Pero hay situaciones que uno tiene que tener en cuenta. ¿Cómo terminó en Paraguarí la gobernación? ¿Qué diferencia hubo? Mínima. Cabeza. Mínima. En el Alto Paraná perdió Honor Colorado. Eso no tendría que haber estado en los planes. Fue con lista dividida. Juntos tienen los candidatos 60, sí. ¿Verdad? Sí. 60.000 votos. Claro, pues hubo dos listas de Honor Colorado. ¿Sabes lo que dice Carlos? En Luque, en la seccional colorada de Luque, no ganó en ninguna González Daher ayer. Claro, como castigo. Nunca. Ese es el castigo. Bueno, ahora, yo pregunto una cosa. No es descabellado, por eso decía lo que está exponiendo el amigo Carlos Báez. Y lo entiendo. A lo que quiere llegar, creo que viene por ahí. El Colorado le votó más a Marito, premiándole a Marito y castigándole a Santiago Peña, no a Horacio Cartes. Espera un ratito. No, decime nada, ¿dónde sacaron? Y ahora déjame terminar. Ahora, son papeletas diferentes. En la papeleta donde estaba Santiago Peña no estaba Horacio Cartes. La papeleta donde estaba Horacio Cartes era totalmente diferente y la gente le votó a Horacio Cartes. Claro, porque Peña era un candidato muy autónomo y tenía decisiones propias. Claro, Álvaro, está dando un imaginario de que Santiago Peña es la creación de Cartes. Yo sé que ni siquiera podía separarse de los actos de corrupción del gobierno de Cartes. ¿Sabe qué, Santi? No estoy diciendo lo contrario, pero ¿por qué esa misma gente le votó a Horacio? Es que no votó por Horacio, no hay una lista. Pero yo creo que también, el gran ganador de esta elección, aparte, independientemente a lo que sucedió con Marito, que hoy día es el candidato del Partido Colorado, el gran ganador fue Horacio Cartes. ¿Qué va a ser el gran ganador? Fue el gran perdedor. ¿En qué puesto terminó Horacio? Está bien, yo estoy hablando del Congreso. Yo no estoy hablando, está bien, pierde él la presidencia. Alvarito querido, lo que vos no me estás entendiendo es... Te pido un favor, no levantes el timbre de voz. Bueno, sí, venimos para debatir. Pero es que está gritando, No sé dónde dejé mi llave, si que ya perdí mi llave. El muchacho este es confiable. Sí. Eso es lo que va a gritar enseguida. No, está bien, no te voy a preocupar. ¿Qué pasó? Para la lista del Congreso, al ser una lista sábana, no es que la gente le vota a Cartes. La gente le votó a Víctor Bogado, le votó a Óscar González Daher, le votó a Lilian Samaniego, y todos esos votos que eran individuales para cada uno en su región sumaron para una lista de Cartes. Sí. Entonces, y que echaron toditos detrás de Cartes. Claro, entonces es lógico que al sumar con varios líderes, al final se abulte la bolsa. Y el otro sector tenía varias listas. O sea, no había una lista de senadores única de AñoTT. La lista de Nicanor le apoyaba a Marito. La lista de Tuma le apoyaba a Marito. Dividía la... Bueno, pero vos dijiste, ¿cuándo? Aparte de Horacio Cartes, ¿qué opciones más tenía la gente? Tenía la de Nicanor, Castiglioni, tenía Tuma. Claro. Pero si quería castigarle realmente también a esa lista, no solamente a Cartes. Pero yo creo que también la gente le castigó a Santiago Peña ayer. Claro que sí, yo también pienso lo mismo. Por la falta de firmeza en algunas cuestiones que eran muy importantes para el país. Yo creo que algún voto inteligente algún voto inteligente dentro del Partido Colorado. ¿Vos crees que esta diferencia de 100.000, 80.000 es producto de las últimas horas? No. Pero creo también que alguna cantidad de votos pudo ser, Arturo. ¿Cuánto suma? ¿Cuánto pero querés? Si se le pregunta el jueves la posición con respecto al jurado de enjuiciamiento de magistrado, Carlos, ¿cuánto y querés? Te dice... el árbol que da fruto. Y después dice, no voy a hablar hasta el domingo. Pero, el domingo cuando amanece, en vez de decir, señora, ¿qué tienen un Santi Peña que viene a defender las instituciones del país? Y no dice eso. 100% de acuerdo. No dice eso. ¿Voto cruzado? Entonces, sí, o sea, el voto cruzado se instaló en estas elecciones. ¿Cuánta diferencia hubo? Sí, voto cruzado con gobernadores. ¿Cuánta diferencia hubo? Pregunto más. ¿No influyó la homilía de la iglesia en cada cupé? Ese sí. ¿Eh? Puede ser. Porque estamos hablando... Este es un país evidentemente católico. Sí, ¿Qué tanto se le cuestionó, Arturo? ¿Qué tanto, Santula? A ver un poquito. ¿Qué tanto se le cuestionó? Vamos a traer a Santiago Peña. ¿Qué se le cuestionó durante toda la campaña a Santiago Peña? La falta de autonomía. La parte liberal. El no despegarse de los hechos de corrupción que se notaron y se evidenciaron. El nivel de endeudamiento que tiene el país. Otra cosa. Además, el recurrir a certezas constitucionales cuando... no existe. Te voy a ayudar. El que no era liberal. El que no era colorado. Exactamente. ¿Y las gratificaciones? Las bonificaciones, pero es importante eso. La gente del interior, el correligionario, decía, este no es colorado, este se hizo ahora nomás. De acuerdo. Por eso también, lo que dice Carlos, y coincido con Carlos, también hubo gente que castigó a Santiago Peña. Pero yo pregunto, en el mejor de los escenarios, ¿qué porcentaje creen ustedes tuvo la lista de Honor Colorado para el Congreso? En el mejor de los escenarios. 30%. ¿Qué porcentaje, ¿de qué dijiste? ¿Qué porcentaje creen ustedes en el mejor de los escenarios tuvo la lista de Honor Colorado? 30%. O sea, quiero decir que el 70% desaprobó el gobierno de Cartes. Claro, porque así es, ¿verdad? Hay varias listas de Senado. Pues, para vos va a decir que el gran ganador fue Horacio Cartes. No, y no perdió, no estoy diciendo, hablando en general, ¿qué es lo que quería Horacio Cartes? Obviamente, que gane Santi, está bien, no gana. Y que gane lo primero que quería Horacio Cartes es ser reelecto. Bueno, eso ya no fue, estamos hablando del escenario el fin de semana. Alguien que perdió. Bueno, está bien, Santi, eso ya no fue, o sea, estamos hablando ahora. ¿Qué es lo que quería? Listo, claro que quería ganar Santiago Peña. Bueno, no gana, correcto, no fue el gran ganador porque pierde su caballo. Pero él, y detrás de Horacio Cartes, ¿quiénes van al Congreso o quiénes van a ir al Congreso en el próximo periodo? Miren, por favor, tanto se le cuestionó a González Daher. González Daher va a ser senador. Pero no porque la gente vote por González Daher nomás. Vota por la lista sábana. Es buena lista, llamarle X, pero ganó. Roberto Moreno, por ejemplo. ¿Y por qué no estuvo en los principales números? ¿Y por qué Cartes no le puso en los principales números? ¿Pero y por qué no le puso? Bueno, yo sí alguien podía votar por él, pero tenía gente. No le puso porque no tiene votos de manera masiva. Yo les puedo asegurar que si las condiciones electorales eran favorables a Santiago Peña y a Honor Colorado, Moreno iba a estar en los primeros lugares. Pero como después venía la encuesta... Venían las encuestas y ellos se daban cuenta de que el caudal electoral se iba hacia Marito, ya no podés jugar con eso y tenés que jugar con los votos. Bueno, pero además hay otra cuestión. Hilo Moreno no estuvo mejor situado porque, sinceramente, como dijo el propio Santiago Peña, los monjes, los Galaverna, los González Daher, tienen votos propios, pero ¿cómo tienen votos? ¿O acaso no manejan la DINAC? ¿O acaso nos meten funcionarios públicos y sostienen a esos funcionarios públicos? Eso se llama prebenda. ¿Y le sirvió eso? Claro, pues eso está ahí. Para el Senado, sí. Para entrar a la lista, sí. Y para la presidencia. Y lo estaba, espera un poco, y lo estaba a 12. Yo voy a decir, yo le tengo mucho respeto y mucho aprecio a Moreno. Pero si va a ser parlamentario para decir lo que dijo ayer... Eso es cierto. Jurado de enjuiciamiento magistrado. Estamos más de lo mismo. Totalmente. Y bueno, porque viene una familia honorable. Vamos a hacer una cosa, por favor, señoras y señores. Sí, porque tenemos, sí, hoy, esta noche aquí con nosotros a Santula, Santiago González con nosotros, compartiendo aquí en Polémica en el Bar. Así que, por favor, pido, sí, un brindis. A ver un poquito. Y si me apagas esto, por favor, sí. Ahí estamos. Vamos. Ahí vamos. Está nervioso, estamos todos nerviosos, parece. Por favor, les pido. Basta, es lunes, mal fin de semana. Muy buenas noches, señores. magníficos de la televisión, la radiofonía y los medios de comunicación. Álvaro. ¿Cómo? Por fin vino el invitado que yo quería. ¿Sí? Vino mi querido Santula. Por favor. A todos le decís lo mismo, ¿eh? A todos le decís lo mismo. ¿Pero qué? Chupa media. Cierto. Señor diputado. Excelencia, por favor. No, ¿qué tal, Arturo? ¿Vos sabés que tu auto está abierto? Pero yo te dejé la llave. No. Pero yo te dejé la llave. Sí, espérate, ya está. Ay. ¿Eh? No te pongas. ¡Esperanda! ¡Esperanda! A mí, Nati, será. ¿Qué es lo que estaba haciendo Emiliano? Esa canasta es un peligro. Mira, sí. Todo esto en el auto. Arturo, olvídate de mí. Ay, se quebró algo muy importante. Olvídate. Y pega la vuelta. Bueno, de tu llavero, Santula. Mira. ¿Cómo pico? Este digo yo tenía guardado, ya sí perdió en San Pedro. Esperamos, el llavero. ¿No puede tener la pelita? ¿A qué? Yo me ya guardé, este sí perdió en San Pedro. Qué gordo estaba acá, será. Che, atendena porque lo que se fija es qué gordo que estaba. Sacando la próxima a otro lado mis fotos. Ahí la de pasar, Vito, uno del tuyo en el chongo la semana. El que tiene un kit de, mira, todo esto está en su auto. Para ti. ¿Vos pensás? Sí. ¿Vos pensás que esto es un inocente juguete? Así se maneja Santula, ¿no? Sí. Todo esto en el vehículo. ¿Quién te dio permiso para agarrar todo esto? Nadie. Ahí está. ¿Esto de quién es? Línea directa. Con el poder. Ese es directo del batifono. Mira. Este ya no es más de tu época, ¿no? Mira, acá, así. Pero aguantame la mirada. Ese es el juguete de Enrique. ¡Qué boludo! La que estaba Enrique. Ahora, Carlos será. Ay, Carlos va a decir. Vos pensás, él viene para hoy te dice. Sí, este es un micrófono. Este es un micrófono. Viene, heladito. Heladito, ¿querés? O sea, Santula va a una heladería, por ejemplo, y se está todo la bola. ¡Qué boludo! Mira, encontré otra cosa. Todo eso tenía. No te puedo creer. Ese es muy privado. El álbum privado. Mira. Muy privado. No. Mira. ¿Qué dices? Santi. Mi álbumcito. Mi álbumcito. No. Okay. Tampoco no te puedo creer. No. 8 meses. Mira lo que era Santula. Mira, 8 meses. Mi primer añito. Ateo, por favor, te pido mi alma. ¡Che, Carlos! ¡Che! ¡Esto es una falta de respeto! Carlos, Espera. Dejen un rato. Miren, por favor. Santula, su primer añito. No, no se le parece. Por fin, Enrique. No se le parece nada. No, tiene. Mira, en 2 facetas está sonriente y enojado. No se le parece. Por favor. Mira, no, que cosque monstruosidad. Este era mis 15. No es él. El álbum del terror será. No. ¿Qué tiene de malo eso? Pero mira cómo le está. No, pero mira cómo le está diciendo a Luis. Y Enrique, ¡ay, balá! Pero mira qué risa más auténtica. Algo anda mal. Se me vi. Sí, ¿cómo quiero que se muestre bien? Ahí está. Esa era mi época de flogger. Sí. Pero acá parece en realidad que son más flowers. Espectacular. No, sí. El álbum. De todo. Estaba escondidito el álbum, ¿eh? Epa. Ustedes no sabían. No. Pero aquí están las pruebas. No te puedo creer. Esta es la prueba. Dice cómo está escrito. ¡Esta es la prueba! Con la autonomía tampoco. Mira que eso es bufa, ¿eh? El primer dice con S. El primer dice con S. ¡Sí! ¿Qué dice? Vice, atendé esto, vicepresidente. Muy bien, ¿eh? Ah, vice. Ahí está. Pero ese pues es vice. ¿De dónde? Muy bien. Igual nomás el concepto. El tipo González con S. ¿Este qué es? González con S. ¿Qué es? ¿Qué pasó? El contador de votos de Meme. Por este es el contador de votos. 1, 2, 3. Yo le creo que esa caja de votos. Ese es su contador de votitos. De a uno contaba acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Emiliano, fíjate en vos si mi pincita de ceja no está ahí adentro. No. Es cuando se saca con pincita. Con tenaza con se saca. ¡Y que viva el señor diputado! Gracias, gracias, Emiliano. ¿Cómo que vos te vas allá a votar y el único que aparece ahí sos vos? Ya, pero vos me mirás, mierda. Lo único que me falta, bueno, señoras y señores, tenemos... Bueno, enseguida vamos a continuar con el amigo Santula, ¿sí? Vamos a continuar por lo único que te pido... Santula, no te vayas a poner nervioso. No, yo cada uno tiene su opinión. Pero vos empezaste a gritar acá. Yo no grité. Vos gritaste primero. No, en ningún momento, solamente que hay que respetar las opiniones de los compañeros, de los amigos. Claro. ¿Sí? ¿Te parece, Carlos Baez? Mi amor, esto está espectacular. Bueno, vamos a hablar, por favor, de Samsung, ¿sí? Momento de hablar de Samsung. Hacé lo que más te gusta, pero ahora hacelo en grande. Atención con esto, porque podés capturar ese momento perfecto, terminar la presentación justo antes de entrar a clase o crear tus propios mensajes animados. Es espectacular esto, ¿sí? Ya está en Paraguay el Samsung Galaxy Note 8. Escribí con el S Pen, compartí cada momento con la Dual Camera y disfrutá más con la pantalla infinita. ¿Sí? Encontrá el tuyo en las mejores tiendas del país y exigí el sello de garantía de Samsung Paraguay. Samsung Galaxy Note 8, hacelo en grande, hacelo con Samsung. Muchísimas gracias una vez más a todos los amigos con Samsung. De Samsung. Sí, tenemos pausa, pausa comercial, venimos enseguida. Estamos en Telefuturo, sí, estamos hablando de todo lo que sucedía el día de ayer, sí, por supuesto con especialistas en la materia, sí, venimos, pausa, regresamos enseguida. Nunca vi que se empieza a hablar del perdedor antes que el ganador. Acá se habló primero del perdedor. Cierto. No vayas con esa cara, Santi. Pero ¿por qué? No, bueno, sí, terminó el partido, perdió limpia. Hay que homenajearle. Pero yo tampoco... O sea, yo ahora propuse que se hable primero del perdedor. No, Álvaro. Pero yo tengo la culpa. Fue Álvaro. Entonces yo me equivoqué, vamos a empezar otra vez entonces. No. Y no sé qué es lo que podemos hacer, Arturo. En el fútbol, cuando... juega uno que es como un favorito, o de nombre, o de prestigio, y ustedes saben, y cuando cae dice, perdió. Sí. Perdió Cerro, perdió Olimpia, perdió Boca, perdió Peñarol, perdió Nacional, perdió el Real Madrid. Ese es el título. Es el título. Como que el ganador no está. Y se habló mucho de Santi, de Marito, de Horacio. Carte. Y yo pregunto, ¿y toda la popularidad y el prestigio ganado por Marito pesó? Cierto. Porque probablemente lo que hay que hacer es darle con un caño a Cartes. ¿Por qué? Y ahí se empieza el análisis. Puede ser, esa por eso que se habla siempre de que perdió Cartes. Parece que no ganó Marito, parece que perdió Cartes. Claro. Así el título. ¿Permiso? Vos preguntaste eso primero. Bueno, cuando nosotros empezamos, preguntaba. No, pero preguntaba al principio preguntaba. ¿Por qué Santiago Peña pierde estas elecciones y por qué Marito Abdo gana estas elecciones? O sea, vamos a profundizar. O sea, demasiado, porque él contestaba a Manolo recién, no, porque tuvo más votos, ganó Marito. No es tanto así esto. Por eso decía y preguntaba, vamos a profundizar en realidad. Le tocó primero, sí, a Santiago Peña hablar, anteriormente estábamos debatiendo justamente del por qué Santiago Peña pierde las elecciones. Ahora, quiero saber y les quiero escuchar. Déjame decirte una diferencia. ¿Por qué Marito Abdo gana de la manera que ganó? Ya que analizamos el entorno de muchas gracias. De ¿De qué estábamos hablando? Del por qué Marito está bien. Estamos hablando del entorno Santiago Peña. O sea, que no se puede. Vamos a seguir hablando. Vamos a seguir hablando de Santiago Peña y Horacio. No por la gaseosa. ¿Sabes qué pasó con Marito? Que me parece que jugó un poco mejor en el tema del entorno. Así como Santiago Peña salió y le defendió a González Daher con lo de la DINAC, le defendió con lo último. Cuando Julio Velázquez le apoya a Mario Abdo Benítez, Julio Velázquez estaba recontramente quemado. Fue el que se autoproclamó presidente del Senado, etcétera, etcétera. Velázquez sale a decir, sí, yo a partir de ahora yo le apoyo a Mario Abdo Benítez. Mario Abdo no dijo ni una palabra. No apareció con él en la conferencia de prensa, en ninguna fotografía. Él dejó que todos los entornos quemados le apoyen a él, pero él no se mostró con ellos en ningún momento. ¿Seguro? Dame un ejemplo. ¿No salió la foto junto? ¿Con Julio Velázquez? Yo no recuerdo. Con Velázquez estuvo en la conferencia de prensa. Yo recuerdo que el anuncio lo hacía así, yo la apoyo. Hizo el anuncio y ¿cuál era su discurso? ¿Cuál era su discurso? Sí, yo dejo que se me apoye. El que quiere sumarse a mí. Necesitamos de todos, pero eso no significa que nos vamos a abrazar con la impunidad. Y volvió a tener ese discurso ahora. Volvió a tener el discurso de no nos vamos a abrazar con la impunidad, pero termina todo y dice, a partir de ahora no hay vencedores ni vencidos, todos somos uno. Es que no puedes luego decir otra cosa, Santula. Pero entonces ¿qué va a decir? Claro, pero entonces ahí hay una contradicción. Nosotros le reclamamos ahí y él dice, no, 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 un momentito, yo no voy a claudicar en mis ideas. Yo no le voy a justificar a nadie que haya caído en un caso reciente de corrupción evidenciado. Nosotros necesitamos de todos los colorados que uno, que además está denunciado por hechos de corrupción, no sea parte de ese equipo de manera directa, no significa que va a perder el Partido Colorado, dice él. Al contrario, vamos a ganar gente que va a apreciar ese caso, ese hecho. A mí eso no me gustó de Mario Abdo, porque él arrancó a la mañana diciendo, sí, no nos vamos a abrazar con lo incorrecto, con la impunidad, etcétera, etcétera. A la noche ya redujo todo ese espectro genérico de impunidad y de incorrecciones que él agrandó y lo redujo a un solo nombre. Porque a la noche dice, pero que si hay un solo nombre yo no me voy a juntar con ese. Te voy a decir una cosa. Es como que redujo demasiado, hizo lo más fácil. Está bien lo que estás diciendo, Enrique, pero Carlos, es imposible que el candidato, en este caso el candidato es Marito. ¿Qué pudo haber dicho Marito en su discurso a las 9 de la noche cuando él ya se daba como ganador de estas internas? Lo que pasa es que ahora obviamente se que él tiene que buscar la unidad. Para ganar, es imposible ganar. Claro. Y él ahora está hablando todavía como candidato. Vamos a ver cómo habla cuando sea presidente de la República, si llega a ser presidente de la República. Porque no va a poder tener el mismo discurso. Ahí sí va a ser muy incoherente. A mí me extraña algo de ustedes, especialistas en la materia. No, yo no soy especialista. Perdón, entonces, yo vine nuevo. Pero a mí me invitaron nomás hoy. Estamos entre los perros, Santiago. Yo vine a tomar, después de todos los días de atención, yo vine a tomar una cerveza y me encontré con usted acá y me hablan de una de política. Santi, cuando dijo Cartes, voy a hacer la selección, ¿cómo terminó haciendo su selección? No nos clasificamos. Eliminado. No nos fuimos a Rusia. Bueno, estamos hablando de distintos partidos políticos en su gabinete, en todo lo que él quería. Esa es una enseñanza, porque después le echaron en cara a los colorados que los dejó de lado. Sí. ¿Ustedes creen que Marito podría hacer lo mismo? Pregunto. No, pero Marito tiene toda la estructura político-partidaria hoy. También la tuvo Horacio. ¿Por qué? Es una pregunta. Yo creo, ¿dónde está la virtud de Marito? Yendo a la pregunta que hacía Álvaro. Yo creo que él apuntó efectivamente a ese voto tradicional colorado. Colorado añetete. Muy bueno. El colorado de verdad. Con el discurso de yo no soy gallo en batará. Con el discurso de al final de la historia vamos a terminar, agarren su pollito y agarren ese pollito azul y ese vamos a comer al terminar el partido. ¿Y don Carlos qué tiene que ver con...? ¿Qué tiene que ver con...? No, y le mira a Carlos, ¿por qué no? ¡Qué maldad! No, yo si me reí mal de la foto, te entiendo. Y no. Si es una venganza... Después, ¿saben qué? Después vamos a continuar con esto, pero ¿saben qué? Después vamos a hablar, está bien, después vamos a hablar, Carlos, de las posibilidades, porque... Hoy, por ejemplo, y me imagino que ustedes también lo han hecho en los diferentes medios donde están. Hoy prácticamente se lo da a Marito, o sea, Marito es prácticamente el presidente de la República. Entonces, hay que tener en cuenta algo. Marito es el candidato del Partido Colorado. Y en abril va a tener otras elecciones. Sí. contra la oposición con esta alianza. Entonces, no es que Marito es el presidente de la República ya. Ojo. Yo no sé por qué tenía esa sensación. Con lo de... ¿Cómo? No, pues es cierto lo que dice. Mucha gente dijo que se definía ayer entre los colorados. Que estoy mintiendo, pero estoy inventando. No, los colorados dijeron eso y pasó un discurso muy lógico. Que ellos mismos digan, sí, acá se define todo. Pero no porque ellos digan va a ser así. No, ya sé, pero se dice, pues, Enrique. Los colorados dijeron ayer. Esto Marito tiene todavía, el próximo 22 de abril, tiene... las generales, sí. Así como la oposición tienen las generales. Acá Efraín, Leo, Marito con Hugo Velázquez. Esa es la condición. Entonces, todavía no terminó esto y Marito va a tener la necesidad de hablar hoy como candidato de la lista 1 y no lo que anteriormente estaba hablando o estaba diciendo. Hoy es diferente, él es candidato del Partido Colorado. Así terminó su discurso. Entonces va a necesitar de los otros. Y va a necesitar no solo de los colorados. También, claro, de los independientes. Va a necesitar algún voto. ¿Qué es lo que pasa ahí? Ahí está. Dios mío. Dios mío, va a echar todo, la puerta. ¿Qué pasó? Dios mío. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pero vos estabas... ¿De cuánto estabas vos? Y a según boca de una, 8 meses. ¡Socorro! Sí. Espera, 8 meses por la vez pasada me viniste, estaba de 3 meses. ¿Qué pasó? No sé, acá no vayan a hablar de eso. Luego vengo de la campaña y tengo que adaptarme también acá, porque acá las cosas pasan todo rápido, los tiempos cambian para la gente muy rápido. Acá la gente te apura todo. Yo me voy influencio en la vereda, me apura la gente. Bueno, tranquilícese, lo único que le digo, sí. No le estoy encontrando a Javier, que no se hace responsable, no da la cara. En este momento. ¿A quién? Javier. El alemán. Él que me puso en esta. Sí, me puso en esta posición, señor Don Álvaro, y ahora no da la cara. No se hace encontrar. No, pero la vez pasada estuvo con él. La vez pasada estuvo, pero ahora lo que tiene que estar, ¿y dónde está? Ay, desapareció. Desapareció, como eso que te vemos también. Está viendo. No da la cara. Pájaro que comió olor. Sí, mi hijo tiene lunar con forma de jabón de olor con poroto. Va a ser tu culpa, Santula, decirle a ese alemán. Porque te agradezco por dejarme influenciar. Me voy a decirle que le espero en mi vereda de siempre. Y me voy ahora a dar luz. Espera. ¿Qué va a dar luz ahora? No. Ahora voy a dar luz. ¿Y eso porque cuando se va la luz en el barrio, yo alquilo linterna. Bueno. Gracias, Gracias. Cuídese. Al revés, señora. Al revés, ahí está. Gracias, cuidado la pancita, entra, ¿sí? Ahí está, cuidado, señora. Dios mío, está de 8, Dios mío. Qué barrio raro este. Es complicado el barrio. Qué gente rara. Decía, volviendo al tema. ¿Tiene posibilidades la oposición después del panorama del escenario que vimos este fin de semana en las elecciones coloradas? Yo creo que sí tiene posibilidades, sí claro. Vamos a hablar en serio, Santi. Y tienes, amigo. ¿Tiene posibilidades? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Por qué tiene posibilidades? La oposición no tendrá a un candidato como Fernando Lugo, que venía de la Iglesia, que todos tenían una esperanza, que venía dentro de un debate de quiebre constitucional, de quebrantamiento por parte de Nicanor, pero es la primera vez que tiene a toda la oposición unida. Claro, va a tener mejor escenario que en las últimas elecciones. Mejor escenario. Estará pegada con saliva. Estamos absolutamente de acuerdo. Meramente electoralista, estamos de acuerdo, pero ya se dio cuenta que le puede ganar al Partido Colorado, que no es un partido invencible. Entonces es muy probable. Tiene menos chances ahora que las que iba a tener si es que era Peña el candidato. Pero tiene. O sea, menos chances. Menos chances. ¿Por qué decir menos chances, Santiago? Y todas las encuestas mostraban eso, Carlos. ¿Que Santi era más fácil para la oposición? Que Santi era más fácil para la oposición. O sea, la oposición quería que Santi Peña gane estas elecciones. Que sea el candidato Peña. Que sea el candidato del Partido Colorado. 10 candidatos a gobernador del Partido Colorado son de Honor Colorado. Sí. Exacto. ¿A quién le van a apoyar? ¿De quién necesitan? ¿A quién le necesita Marito para ganar las elecciones? Pero es de los dos lados esto, gente, por favor. Pero tampoco Marito le necesita y nosotros también le necesitamos a Marito. Y nosotros estamos... sin ninguna condición para acompañar la candidatura. Pero sí que creo que efectivamente la oposición iba a tener más fácil si era Peña, pero no sé si ayer querían que gane Peña por ese motivo. Me parece que al sacarse de encima al candidato cartista, es como que digan, se acabó. ¿Sabes lo que pasa? Esto es así, es matemática. Y por eso decía, hoy día Marito le necesita a Honor Colorado. Pero no a Horacio. A Honor Colorado le necesita. Pero no a Horacio. ¿Por qué no? Y porque para mí Horacio se abre en esto. Eso yo quiero esperar a ver qué pasa. Bueno, Honor Colorado... ¿Cómo si él es candidato a senador? Sí, pero estoy hablando... Se abre, digamos, entre comillas. Si continuar haciendo. ¿Van a estar sí o sí? Bueno, ¿sabes qué? Yo no creo que suceda eso. No creo que suceda lo que está diciendo Arturo, no creo. Bueno, abrirse una manera de no darle el respaldo como le está dando hoy, como le dio a Santi. Lo que pasa, Arturo, a eso es lo que quería llegar. Me voy a la pausa, por favor. Marito le necesita. Colorado añetete. Necesita de Honor Colorado hoy. Para las próximas elecciones, así como el Partido Liberal también, los dos sectores se necesitan y otros partidos que forman parte de esta alianza se necesitan, o si no, no hay caso. Sí, claro. Yo creo que el principal rival de la oposición es la oposición. Por eso que decía Carlos, ellos tienen más rival entre el llanismo y el efrainismo que lo que tienen. Con Mario Abdo no tienen ningún problema. No, pero sí. ¿Qué le cuestionan al Llano y al equipo del Llano? Su cercanía a Cartes. No, y que hayan apoyado, por ejemplo, esta cuestión de la enmienda. Claro. Para la reelección. Y sin embargo se abraza con Fernando Lugo, que también apoyó la reelección. Sí, claro. En el próximo bloque vamos a continuar. Vamos a hablar ahora rápidamente, por favor, atención con esto. Señoras y señores, vamos a hablar de Pantera. Sí, preservativos Pantera. Sí, que nos acompañan aquí los amigos de Pantera en Polémica en el Bar. ¿Sabías que con Pantera podés disfrutar del placer asegurado? En la variedad está el gusto clásico y retardante, estriado, banana, tutti frutti, frutilla y chocolate. Tené placer seguro, ponete Pantera y disfruta la noche entera. Vamos todavía, un fuerte aplauso a los amigos de Preservativos Pantera. Sí, tenemos pausa, pausa comercial, venimos enseguida, no se muevan. Bueno, señoras y señores, estamos de vuelta aquí por Telefuturo, Polémica en el Bar. Ahora rápidamente tengo el ping-pong enseguida con Santula, Santiago González, que nos visitó y nos visita en esta noche de lunes, hablando un poquito acerca de lo que dejaron las elecciones. Sí, señor. Partidarias del fin de semana. Antes de eso, porque rápidamente, por favor, porque mencionábamos en la pausa también, ¿por qué Horacio Cartes no acompañó a Santiago Peña en ningún momento? No sé yo. No, te pregunto qué opinión tenés. No sé. Porque sabía que perdía. No sé. Ya sabía. En ningún momento apareció Horacio Cartes con Santiago Peña. Hizo lo mismo cuando perdió Arnaldo. Horacio Cartes... Santi la mencionó. En ningún momento. Horacio Cartes sabía que perdía como siempre supo que perdía. Porque la atmósfera que él creó a base de dinero, comprando encuestas que generen una atmósfera, él sabía que no eran ciertas. Él sabía que estaba comprando. Ni siquiera, él es un empresario, no se va a comer ese verso que él mismo está financiando. Entonces, ¿cómo vas a comprar algo para engañarte vos? Ah, no, entonces él no compró la encuesta de Tacachazo. No sé yo. Carlos, un tipo como vos, como dice Arturo. No sé. Qué boludo. No me gusta. ¿Cómo? O sea, está bien lo que dice. 12 puntos de diferencia en boca de urna. ¿Sabes lo que dice? Y considero que sus medios den nombre y apellido. Está bien, ¿sabes en qué sentido? Está bien lo que dice Santi, pero yo no creo... Movillo. Que Horacio Cartes ya sabía que iba a perder. Claro que sabía. Claro que sabía. Y sabía al punto que ni siquiera al empezar la votación estuvo al lado de Santiago Peña. Santiago Peña estuvo solo en la primera conferencia de prensa, estuvo solo a las 12, estuvo solo a las 5 de la tarde. Ahí ya estuvo con Aliana. O sea, a Horacio Cartes solamente le calentaba el Senado. No, Horacio Cartes no es capaz de llevar la mochila de la derrota. Porque se pasó durante la campaña diciendo que Nicanor era el mariscal de la derrota, diciendo que Nicanor es el hombre que le llevó al partido a la debacle. Entonces no quiere quedar con ese estigma ahora y se esconde. Bueno, hasta ahí, por favor, vamos con el ping-pong. Así, un calificativo para Bruno Pon. Un amigo. ¿En serio? Sí. Ah, mira vos. Ping-pong, güey. Ping-pong. Es el único que te hace ping-pong y te repregunta. No, está bien. Horacio Cartes. Corrupto. Santiago Peña. Eterna promesa. Mario Abdo. Una incógnita. Enrique Vargas Peña. Un personaje. Óscar González Daher. Traficante de influencias. Víctor Bogado. Corrupto, también. Juan Ángel Naput. Juan Ángel Naput. Una decepción. Arturo Rubín. El comandante. Carlos Báez. Carlos Báez. El gallo. Sí. Sí. Enrique Dávalo, mi bebé. ¿Vos sabés qué respondes? Sí. Soy tu bebé. ¿Quién es? ¿Y después? ¿Papá Noel? Yo sé quién es, yo sé quién es. Antes de Navidad. No, no, no. Socorro. Hola, Papá Noel, ¿qué hace así? ¿Qué hace así? ¡Hasta que me den chuto para que se te la puta! ¡A ver! ¡Papá Noel! No, 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 yo no te puedo creer. No te puedo creer. Mira lo que es esto, Chachi. Increíble, ¿eh? ¿Qué hace de ti, Papá Noel? Ese Papá Noel... Noé. No. Ese Papá Noé. Acá hace calor. No sé para qué toda gente compra el disfraz Papá Noé acá. Ahora sí, Chinchu. ¿Le podés saludar, por favor, a la persona que está acompañándome? ¿Qué hace, Chinchulín? Por favor. Ese saca Hakueteri. Tiene un pantalón, un short arriba. Completito. Demasiado caro hace. La puta que te... Demasiado caro hace. Ese no se hace acá. No. Sí. ¿Por qué así? ¿Qué cara? ¡Vos! ¡Y vos! No, 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 no. ¡Y vos! Más respeto, ¿qué pasó? Tiene todo yo. ¿Qué es lo que tiene todo yo? ¡Cántale Papá Noel! ¡Epa! ¡Que ustedes escribo! ¿Le puedes saludar a Santiago González? Por favor. ¡Qué más dedicado este chincho! ¿Le puedo corear? ¡De fue Corea! ¡Por Corea! ¡Es de coreano! ¡Por Corea! ¡Qué gente jode! Ese dice acá, mira, yo fui a comprar de todo, tras su casa, saca todo lo cata. Dice, para el viejito de la bolsa, de parte de Álvaro. O sea, para el viejito de la bolsa, de parte de Álvaro, escribe una carta. ¿Yo le escribí la carta a quién? A Papá Noel, boludo. Querido Papá Noel, este año me porté muy bien. Igual nomás se moveró, por suerte no fue mi billetera, sino mi cabeza. Así que por favor, quiero que me vuelva a crecer mi largo cabellera. Perdón, Arturo, pero... Hola, hola. No, 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 perdona. Ahí está, disculpame, Arturo, disculpame. ¡Me vomitaste, Arturo! ¡Qué boludo! ¡Pero qué boludo! ¡Ese vomita por vos! ¡Pobre don Arturo! Ese persona acá sufre mucho. De la risa te escupí. Sí, ese eres Álvaro. Pidió ese para Papá Noel. El otro tiene acá también. Dice... ¿Para qué lo habla así? No sé por qué. Para Papá Noel de Enrique. Enrique Dávalo. Sí, a ver un poquito. No me acuerdo del escritor. Dice acá. Estimora. ¿Qué? Estimado. Papá Noel, este año fue muy bueno, niño. Y te pido, por favor, que me traga un Pikachu, dos camiones Tumba, un Barbie con su novio que... y su auto. Ahí dice, y una bicicleta con ruedita y una carecita. Sí. Ah, mira, completito, está bien. Prima Enriquito. Enriquito. Se tiene todo ahí. Caro Bae. No. Ese yo encontré en el gallinero ahí. Pidió una jaula. Sí, rápido, rápido. Sí. Pero leí como Carlos Bae. Una sugerencia. Dale, Chinchu. Querido Santa. Bien, bien, bien. Te escribo encarecidamente que este año no entre como el año pasado por la chimenea, porque yo a la madrugada ya estoy de pieto y el año pasado casi me mataste del susto cuando te encontré en la sala. Este año solo quiero dormir un poco más a la mañana y no tener que despertarme con el gallo de la mañana. No. Atentamente, Carlos. Ese tiene jefe. Bueno. Ya no vamos, ya no vamos. Mira. Sí, ¿qué pasó? Voy a más. De Arturo. Arturo, cosa que no le veo a Arturo escribiendo a Papá Noel. Para Santa Claus y Papá Noel. Atendé bien o te reviento. Poco lo que escribiste. Rápidamente, por favor, sí. Estimado Santa Claus, más conocido como Papá Noel, este año te pido encarecidamente que deje de ser un boludo. A Papá Noel le dice, deje de ser un boludo y me traiga todo lo que escribo en esta carta. Y escúchame que bien lo que te voy a pedir. ¿Por qué? Porque a un tipo como yo... Se le escucha, te pido salud, bienestar, unión para toda la familia paraguaya y que el nuevo presidente no me obligue a decir estas dos palabras. ¡Qué boludo! Muy bien, Arturo. El próximo sábado vamos a estar de vuelta a partir de las 20 horas agradeciendo la presencia de los compañeros. Gracias, Carlos, como siempre. Gracias, Arturo. Gracias, Enrique. Gracias, Manolo. Gracias, Yachita. Y, por supuesto, al señor Santiago González, que estuvo con nosotros aquí en Colorado. Gracias, Santiago. Un gusto. Muchísimas gracias. Gracias. Ahí está. Señoras y señores, será hasta el próximo sábado a las 20 horas. Chau, hasta luego.